Señoras y señores, a buenas noches, señor alcalde. Después de los cambios de la semana pasada, recuperamos el formato habitual del programa y eso quiere decir que nos acompaña. Cada viernes el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas. Muy buenas noches y gracias buenas, por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Fran. encantado de estar aquí. La agenda manda y no siempre se puede venir al programa porque lo importante <laughs> es estar con los vecinos, ¿no? Apoyar los eso no, nos, nos pasó la, la semana pasada, que, que por más que lo intenté, no encontré el hueco de venir a, a tu programa. Y es que teníamos un fin de semana con muchas actividades y un día intenso de, de agenda y al final fue casi imposible, no hubo tiempo material. De haber estado. Por eso hoy estoy encantado de, de estar con vosotros y, y de echar un rato agradable pues contándole a los vecinos y vecinas de Benalmadena en qué es lo que estamos trabajando. Bueno, los vecinos y vecinas de Benalmádena que querrán saber eh, el porqué del cierre del parking de Pueblo Sol. Esta mañana eh, me disponía a ir al acto con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia en la Casa de la Cultura. Me ha resultado muy complicado aparcar. Iba para el aparcamiento de Pueblo Sol y estaba cerrado. Bueno, pues sí, nosotros también estamos sorprendidos porque ha sido un proyecto que hemos eh, priorizado desde nuestro equipo de gobierno y, y eh, la situación en la que se encontraba el parking después de casi cinco años cerrado por carecer de licencia de apertura la conseguimos eh, solventar en tan solo siete o ocho meses de gobierno. Y lo conseguimos pues desenmarañando una madeja administrativa. Que, que impedía eh, saber quién era el propietario real del parking que impedía eh, otorgar las licencias porque no había nadie que se hiciese cargo de la infraestructura y cuando parece que por fin conseguimos eh, desenmarañar todo lo que administrativamente impedía la apertura pues se consiguió esa licencia de apertura y a partir de ahí pues se abrió el parking. porque hay que recordar a los vecinos que ese parking es público pero es una infraestructura privada. Y no voy a entrar a cuestionar eh, la forma en que se hizo. Yo entiendo que hubiera sido mucho más práctico un parking municipal, que sea el propio ayuntamiento quien lo explotase, pero eso fue la época del alcalde, de señor Bolín, y decidió que, que quizás porque no encontraba la financiación suficiente. O quizá porque pensó que era más cómodo eh, vender los terrenos, los terrenos a una empresa privada y que fuera arriba el derecho de superficie lo que se quedase el ayuntamiento, que es la plaza que hoy tenemos arriba, que es la plaza pública de Pueblo Sol. Pero todo lo que hay por debajo del subsuelo es privado y lo hizo una empresa, lo construyó, se vendió varias veces, cambió de mano varias veces. Es verdad que el ayuntamiento lo vendió a un precio y creo que la última empresa que lo compró lo compró por cinco veces más de lo que costó en su día. Ese, ese suelo, pero bueno, la infraestructura se construyó, eh, se terminó en el año 2010 y desde el año 2010 hasta el año 2015 ha estado cerrada porque nadie ha sido capaz de desenmarañar esa madeja administrativa ¿no? que impedía la apertura. Llegamos nosotros, nos sentamos con ambas partes, vimos la posibilidad o, o la voluntad real que tenían los propietarios de abrir esa, esa, esa infraestructura, ese aparcamiento. Y a partir de ahí, pues articulamos toda la administración para conseguir esa licencia de apertura. Eso es lo que hemos hecho como ayuntamiento. Y creo que hemos demostrado en tiempo récord, que hemos hecho en siete meses lo que otros nos pudieron hacer en cinco años. A partir de ahí, se abre el aparcamiento y ya es un aparcamiento público eh, que explota una empresa privada y a partir de ahí entiendo que es la viabilidad o, o la oferta y la demanda, ¿no? Eh, son las leyes del mercado. Y es verdad que se ha quejado amargamente el actual inquilino de, de ese aparcamiento, se ha quejado amargamente de que la esplanada de Tivoli le hace una competencia desleal. Y es comprensible, entiendo que, que nadie va a querer dejar su coche en un parking que puede costar eh, a y medio a la hora cuando tiene un aparcamiento gratuito, aunque a veces Tivoli ponga gorrillas allí, pero que, que es gratuito todo, todo el día, ¿no? Entonces, pues sí, ahora el problema que tenemos es que la empresa que estaba explotando, al no ver rentabilidad, pues ha cerrado el aparcamiento. ¿Qué podemos hacer desde el ayuntamiento o qué estamos haciendo? Pues estamos hablando con la propietaria para ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo, a ver si quieren eh, arreglar la situación que tienen con el inquilino y que el inquilino vuelva a abrir. Porque estoy seguro, eh, las planas de Tívoli, que no es propiedad municipal, que es propiedad de Tívoli, el día. Que, se, ...que haya sentencia judicial respecto a la posición del parque... ...pues, o bien Tíboli, los actores propietarios, o bien Tremón... ...que es la que está en litigio con Tíboli, va a construir ahí... ...y ahí está previsto construir un centro comercial... ...y el día que esa esplanada desaparezca, pues tendrá sentido... ...que haya un parking eh, público-privado en el centro de Arroyo de la Miel... ...hoy por hoy, pues un parking de 800 plazas, cuando hay una esplanada... Que da capacidad para 600, pues a lo mejor no tiene mucha lógica. Pero bueno, nosotros desde el ayuntamiento facilitar a todo el que quiera venir a explotar ese aparcamiento, pues que puedan trabajar con normalidad. Bueno, ahora se le plantea al ayuntamiento un problema porque ha sido ese parking el principal argumento que se le ha dado a los vecinos que se quejaban de esa eliminación de aparcamiento con la obra de remodelación y peatonalización de, del casco urbano de Arroyo de la Mesa. Bueno, pero es que el futuro de las ciudades, y no solo en Benalmádena, sino en, en, en el mundo entero, ...tiende a que las ciudades... ...y sobre todo los cascos históricos, culturales y antiguos... ...pues tienden a ser peatonalizados, ¿no?... ...¿por qué?, para que gane protagonismo el peatón, ¿no?... ...y sobre todo porque cada vez son más los vehículos que tenemos... ...y cada vez los espacios son más reducidos... ...y resulta que, que, que bueno, es cierto que en la calle Velarde... ...hemos suprimido cuatro aparcamientos... en una manzana donde viven 200 familias... ...200 familias que viven... Eh, ...que cada una tendrá dos vehículos, hablamos de 400 vehículos... Eh, quitar cuatro aparcamientos no les va a dificultar los problemas de aparcamiento. Los problemas los siguen teniendo. Lo que tiene que hacer el ayuntamiento es construir infraestructura, aparcamientos para que los vecinos puedan estacionar sus vehículos. Y esas infraestructuras pues no son gratuitas, que es el problema que tenemos, porque el vecino o bien puede comprar un aparcamiento en propiedad o bien puede sacar un aparcamiento, alquilarlo, un aparcamiento mensualmente. ¿Qué ocurre? Que eh, muchas de esas infraestructuras, por ejemplo la de Calle las Flores era un aparcamiento municipal y el ayuntamiento vendió todas esas plazas de aparcamiento. La infraestructura que tenemos hoy por hoy cerca de Carola, en Avenida eh, Calderón de la Barca, eh, también es una eh, infraestructura municipal en la que también se vendieron muchos aparcamientos, pero la que se hizo en la Plaza de Polo Sol... Es privada y, como es privada, hay una persona que la explota. En el momento que deja de ser rentable, si la gente no alquila plazas de aparcamiento, si la gente no mete su coche ahí, lo normal es que cuando se canse de pagar sueldos, de pagar seguridad social, de pagar seguro de responsabilidad civil, eh, suministros de luz y agua y alquiler, pues habrá hecho sus cuentas y no le interesará. Entonces, pues sí, tenemos un problema grande para el comercio local, pero aquí también quiero hacer una llamada a la responsabilidad de todas las personas que apostamos por ese parking, ¿no? Que, que, que es que lo utilicemos, que lo utilicemos y que hagamos que sea rentable. Pero eso no va a ocurrir mientras exista la explanada. Es así de sencillo. Esa no van a convivir las dos cosas, ¿no? Esplanada de Tiboli y parking de Pueblo Sol. Bueno, hay Totalmente hay, incompatible. Hay gente que dice si el parking fuera más barato, eh, aparcaríamos en él, pero la realidad es que yo, sinceramente, creo que no. Mientras exista la explanada. Hombre, no. es más fácil siempre aparcar en la explanada por comodidad a la hora de maniobrar y. Tener que salir con el coche y aparte de lo del dinero. Sí, bueno, también el parking pues deja el coche a la sombra, está vigilado. Sí, más seguro, pero yo soy el primero que bajo al centro de Arroyo de la Miel y dejo mi coche en la esplanada, ¿no? Porque ya tenemos esa tenemos costumbre, porque sé que hay aparcamiento, porque no me cuesta nada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Este gobierno municipal no, no va a cerrar la esplanada de Tivoli. Eso nosotros, ahora entendemos que es un terreno privado, que el día que los propietarios quieran construir. Sobre la esplanada, o bien una zona comercial, o bien residencial, viviendas, etc., no podemos negarnos, el terreno es de ellos. Mientras tanto, yo no voy a cerrar esa esplanada. Esa no, ¿Eh? no, no, no va a ocurrir en este gobierno mientras los propietarios no, no quieran construir en ella. Pues a ver cómo acaba este asunto. Un asunto que ha sido actualidad en el día de hoy, en el día de ayer, y un asunto que ha sido actualidad en las últimas semanas en Menalmádena. No sé, le planteo la siguiente pregunta, a ver si sabe cuál es la palabra que se ha utilizado más en Menalmádena en las últimas semanas. Uy, <laughs> ilústrame, Fran, ¿cuál? Ah, bueno, la, la, sí, espérate. A ver, venga. A ver, eh, la gabarra, la, gabarra, la, la, la famosa gabarra que... Cierto, cierto. Menuda sorpresa nos llevamos hace dos semanas cuando encalló en la playa de Venal Natura esa gabarra que por suerte ya, bueno, por suerte, por así decirlo, ¿no? Ya ha sido reflotada y ya está en el puerto de Cádiz donde debería haber llegado en su sí, momento. Sí. El ayuntamiento ahora valora los daños que ha provocado esta, este encallamiento. ¿Para pedirle a la aseguradora de, de la empresa propietaria? Bueno, pues creo que sí, creo que es de justicia porque por parte de este ayuntamiento hemos puesto a disposición del armador de, de la plataforma, pues la policía local, que ha tenido que hacer un retén, protección civil, hemos tenido que eh, vallar eh, el perímetro de la playa y el perímetro del paso marítimo para que la gente no entrase, porque estamos hablando de una estructura que es una herramienta de trabajo eh, para la empresa ferrovial... ...que es utilizada para la creación de diques, para la creación de espigones... ...porque lo que hace es fabricar cajones de hormigón... ...que son los que van eh, luego en el fondo del mar para construir esos muros de escollera... ...y que estaba eh, encallada en la playa naturista de Benalmádena... ...y que la gente se acercaba, quería entrar, quería subirse en ella, fotografiarse... ...y hemos tenido que poner un dispositivo de seguridad... ...pues para primero para proteger a las personas eh, en su integridad física... ...y luego para proteger la gabarra... ...para que nadie le pueda ocasionar daño... ...ni acceder a ella... ...en fin, la seguridad ¿no?... De, ...y esto pues, tiene un coste para el Ayuntamiento de Benalmádena... ...y si para el propietario... ...del chiringuito en de la playa naturista... ...le ha supuesto un coste... ...porque durante la semana que ha permanecido la gabarra... ...no ha podido abrir su chiringuito... ...y eso le ha supuesto... ...unas pérdidas económicas... ...y le va a reclamar al seguro... ...yo creo que nosotros desde Benalmádena... ...todos los gastos que hemos tenido consecuencia de ello... ...pues tenemos que reclamárselos al seguro... ...creo que es lógico ¿no?... ...y creo que cualquiera que estuviera en mi disposición... ...haría exactamente lo mismo... ...así que estos días... ...lo que estamos haciendo es valorando... ...el coste que ha supuesto... Eh, ...en la seguridad... ...y en los medios auxiliares... ...por parte de este ayuntamiento... ...proteger esa gabarra... ...y también estamos evaluando el coste medioambiental... ...que parece el mínimo... ...pero que tenemos que evaluarlo... ...para quedarnos tranquilos... ...porque ya que hay un seguro... ...lo que vamos a hacer es reclamarle... ...esos daños y perjuicios... ...y es verdad que se vivieron momentos de tensión ese viernes cuando quedó a la deriva y cuando me, nos, nos llamaron desde salvamento marítimo o desde su delegación del gobierno y nos informaron que la plataforma iba a la deriva en un primer momento se pensó que podía colisionar contra lo que es el dique del puerto deportivo y hubiera causado un daño terrible afortunadamente y esto son cosas del destino Pasó de largo del puerto deportivo, se acercó al Bilbil, se acercó al Sunset Beach, al casino de Torre Quebrada. Fijaros lo que se podía haber armado. Si esa plataforma choca contra el paso marítimo de, de Torre Quebrada, se demorona y cae sobre el propio hotel. Podía haber sido una catástrofe. Y afortunadamente se acercó lentamente y encalló, casi sin, cuando menos lo esperamos, en la playa naturista. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Y a partir de ahí, pues es verdad que, que hemos tenido una publicidad. Eso iba, iba, le iba a decir, por sacarle nah. un lado positivo a este asunto, ¿no? Bueno, hemos hecho una campaña publicitaria en Benalmádena que no <laughs> se reconoce, que, que, que nadie recuerda en, lo, en los últimos años. No sé si cómo le gustaría al ayuntamiento, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque al final, teniendo en cuenta que, que no ha habido que lamentar ni daños personales, ni materiales, ni medioambientales, el resto ha sido positivo, porque eh, hemos salido, hemos abierto... En televisión española, los informativos, en Antena 3, en Tele5, en Digital, Costa del, Sol, en Digital Costa del Sol, Televisión, en Canal Sur, en Onda Cero, la cadena Ser, hemos sido trending topic, es verdad, en, en redes día, sociales. El día del encallamiento en era trending topic y, y muchos comentarios también de humor, ¿no? A claro. tener de esta. Claro, efectivamente. Este Entonces, asunto. cuando tú analizas, a mí me decía algunos de los propietarios, de los chiringuitos que están colindantes, ¿no? Me decía que le habían eh, bautizado. A la plataforma que se llama Agronauta, la habían, batizado, la habían bautizado como Fátima. Y yo preguntaba, bueno, Fátima, la Virgen de Fátima, ¿no? Y decían, bueno, es que esto, los cuatro o cinco días del fin de semana del puente y los días posteriores, dice, ha sido una auténtica romería de gente viniendo a fotografiarse, porque somos así. Cuando algo sale en los informativos y, y lo vemos, pues nos llama la atención. Y mucho más cuando sale a nivel nacional, ¿no? Y, y gente venía. Hay que recordar que el viernes encalló y tanto el sábado como el domingo fueron días que, que estuvo lloviendo, que hacía mal tiempo y que los chiringuitos esos días suelen estar cerrados. ¿no? Bueno, pues los chiringuitos esos días hicieron ventas superiores a las que hacen cualquier día bueno de verano. Aquello estaba lleno de gente en todos los chiringuitos y, y había un concejal que me decía, dice, si fabricamos camisetas con... La, Yo vi puesta, la gabarra. De o algo así. O ponemos bocadillo y dice, los vendemos todos. Dice, es una, una pasada. Y es verdad, ha sido algo que, llamativo, insólito, y, y hombre, y al final, pues sorprendidos de, de la repercusión que ha tenido gracias a que no ha ocurrido nada, ¿no? Hombre, sí, afortunadamente, afortunadamente no, hay, no ha habido que lamentar nada y por eso se puede hacer humor de este asunto. Que Benalmadera no está, no es ajena a este tipo de cosas, ¿eh? Con el, la ruptura de la, de la tubería de acosol también que provocó ese geiser. También tuvimos jaleito. El año pasado, verdad que fue así, este año ha sido Agabarra y para el año que viene estamos planificando por un satélite de la NASA que caiga en Monte Calamorro. Bromas aparte. ¿no? Muy bien, vamos a ponernos un poquito más serios Nos quedamos también en la costa. Esta semana se ha conocido que Benalmádena ha recibido el distintivo de bandera azul en dos de sus playas en el puerto deportivo y en una empresa que tiene sede aquí en el municipio. Una buena noticia al fin y al cabo, ¿no? Hombre, creo que es una buena noticia teniendo en cuenta que uno de los galardones eh, o de las distinciones más importantes que se realizan eh, de cara al turismo. en las playas, pues son las banderas azules, ¿no? Y hay que recordar que Benalmádena eh, llevaba años sin banderas azules. De hecho, la última se consiguió en el año 2011. Y hasta el año pasado no se volvieron a conseguir banderas azules. Y pasa como con el tema de la gabarra que hemos hablado, cuando las banderas azules eh, se consiguen eh, y aparecen los municipios que han sido galardonados, salimos todos en, en informativos a nivel nacional, local, provincial, regional. Y eso es una publicidad buenísima para el municipio, ¿no? Pues son impactos, al final la gente sabe que en Benalmádena va a encontrar eh, playas de calidad y este año además son las playas de Torre Bermeja, eh, Malapesquera y Fuente de la Salud, además del Puerto Deportivo. Y este año además con una distinción especial porque tenemos, creo que, la playa más accesible, la playa eh, más adaptada a la discapacidad de todo el país. Entonces, pues que aparezcas en un informe de una consultora seria, que es la que otorga las banderas azules, diciendo que Benalmádena es el municipio que más apuesta por la inclusión, por la accesibilidad en sus playas, por la adaptabilidad, ¿no? pues creo que es motivo para sentirnos orgullosos. ¿no? Y esa es la playa de, de Torrevejía-Malapesquera, ¿no? También que haya una empresa local, como es Costa del Sol Cruceros, que ha conseguido dos banderas azules por la gestión medioambiental que hace de sus embarcaciones de recreo. Creo que también desde aquí felicitarle, darle enhorabuena y sentirnos orgullosos como municipio, porque nuestras empresas apuestan por dar un servicio de calidad. Pero aparte de sentirse orgulloso porque en las playas de Benalmádena hayan recibido ese distintivo por su inclusividad, ¿no hay una sensación agridulce por no haber recibido? otras playas de Benalmádena una bandera azul por la calidad en sí de las playas, sean playas atractivas? Bueno, hombre, nosotros tenemos 9 kilómetros de litoral, nos encantaría tener banderas azules para todas las playas, pero es que los requisitos que se exigen para tener una bandera azul, pues estamos hablando de información, de socorristas, de calidad de aguas, de servicios, de pasarelas, de duchas y no todas las playas, pues tienen esos servicios y no lo tienen porque eh, algunas playas, la accesibilidad que tienen, y hablamos por ejemplo de la escala, pues son playas que llevan eh, 50 años con un caminito de piedras para entrar, que precisamente eso es lo que le da su atractivo, El encanto, ¿no? eh, su encanto, que eh, cambiar ese caminito eh, para conseguir una bandera azul implicaría una obra que requiere de un coste económico, además de perder parte de, de esa belleza o de ese encanto natural. ...para conseguir una bandera azul. Entonces, entonces hay que hacer un equilibrio. Y a lo mejor el resto de servicios, pues los cumpliría, ¿no? Pues tendría su vigilante, la calidad del agua sería incluso mejor, pero eh, en este sentido, eh, como al final toda es inversión económica, pues es más fácil mantener las que ya teníamos, que es lo que se ha hecho, que, que apostar por tener más banderas azules. Que sería lo ideal, pero que requiere de una inversión económica que hoy por hoy nuestro ayuntamiento en algunos aspectos no se puede. no se puede permitir. Pero a pesar de ello. Tenemos banderas azules y hay otros municipios que compiten con nosotros a nivel turístico, ya sea Torremolino, ya sea Nerja o ya sea la propia capital de Málaga, que carecen de banderas azules. ¿no? Eh, Fuengirola hace unos años decía que las banderas azules no les interesaba eh, y creo que lo decían porque no las podían conseguir. este año han conseguido cuatro banderas azules. Y bien que la están vendiendo, pues claro, si es que el mayor galardón que se le puede dar a una playa, el más eh, diría que el que más prestigio tiene pues normal que estén contentos y todos los municipios pues competimos o peleamos por tener esas banderas azules y Bernalmadena, este año después de una legislatura en la que no tuvimos banderas azules esta legislatura estamos dando pleno al 15 porque el primer año que nuestro cogestiona las playas que fue el año pasado obtuvimos banderas azules y este año que es el segundo volvemos a obtener banderas azules con lo cual creo que es importante bueno ver contribuye a que Andalucía sea la cuarta comunidad española con mayor número de banderas azules y todo, todas las comunidades españolas hacen que el país sea el país con más banderas azules de, del mundo bueno pues es nuevo año por se, se repite se vende las ferias de turismo cuando se habla, cuando los turoperadores, los turoperadores acuden a las ferias de turismo uno de los parámetros en los cuales se fijan es precisamente que en España hay playas de calidad y cómo se justifica que en España, en españa hay playas de calidad pues con las banderas azules y cuál es el país que mejores playas o más banderas azules tiene pues españa pues ya competimos con Italia, ya competimos con Portugal, ya competimos con Francia, competimos, pero España es el que más de las elecciones. ¿eh? Y después la gente se quiere ir a Punta Cana, y se convierten aquí en paraíso. Aquí un paraíso eterno. Aquí un paraíso terrenal Y creo que algunas veces nosotros mismos no nos creemos el potencial que tenemos. Y creo que nos hace falta empezar a creernos nosotros mismos. Y no lo digo ni por mí ni por mi equipo de gobierno. Lo digo muchas veces por por la propia ciudadanía, ¿no? Que, que no somos capaces de reconocer que tenemos uno de los destinos más singulares, eh, más atractivos y más potenciales de, de, de todos los destinos turísticos. De hecho, España es el tercer país a nivel mundial en, en nivel de visitantes, de turistas y visitantes. ¿no? Bueno, Víctor, hablamos de economía, ya que lo mencionabas antes. Eh, a día 31 de diciembre de 2016, el Ayuntamiento tiene una deuda de 99 millones. Parece que son muchos millones, de hecho lo son, pero si lo comparamos con los millones que se encontró el actual equipo de gobierno pendiente, que eran 123, la cosa ha mejorado un poco, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos encontramos eh, 123 millones a la llegada, que fue en junio de 2015. Eh, nos encontramos esa cantidad de deuda. Y, y aquí había que hacer algo, porque eh, nosotros como ayuntamiento estábamos generando un superávit, ese superávit iba. Eh, digamos que se guardaba porque no se podía hacer uso de él al estar nuestro ayuntamiento inmerso en un plan de ajuste y la ley de racionalización o la ley de estabilidad presupuestaria que aprobó el gobierno de Rajoy lo que decía es que ese superávit lo podíamos utilizar los ayuntamientos eh, para inversiones siempre y cuando redujésemos nuestra deuda por debajo de un umbral, siempre y cuando pagásemos a los proveedores en un periodo de tiempo y siempre y cuando nuestro... Eh, nuestro nivel de endeudamiento estuviera, como he dicho antes, por debajo de ese de, de umbral. Eh, con la deuda que teníamos cuando llegamos al gobierno era imposible acceder a ese superávit. Así que nos pusimos manos a la obra, nos pusimos en manos de la intervención municipal que tenía las claves y dejamos que fuesen ellos los que trabajaran, siempre marcando unas directrices políticas que era tratar de mantener los servicios, tratar de, de pagar a los proveedores y tratar de dar una imagen de ayuntamiento solvente. Eso explica muchas cosas, ¿no? Cuando dice la gente, ¿y por qué no arregláis tal o cual cosa? ¿Por qué no invertís más o menos en tal? Es que no teníamos margen de maniobra. Es que cuando llegamos nos encontramos el presupuesto agotado, nos encontramos eh, 9 millones de euros en facturas a proveedores que había que pagar, nos encontramos casi 7 millones de euros en subvenciones que había que devolver a la Unión Europea, que eran los famosos FOMIC, y nos encontramos que había que devolver un millón y medio de euros a la Diputación Provincial por obras que no se habían ejecutado con lo cual tenemos un enfermo casi a pique de morir y que había que estabilizar. Hoy por hoy el enfermo está en rehabilitación, el enfermo ya no sufre de, de, de que podamos perderlo en la, en la mesa de operaciones, el enfermo está sano ya, pero está en esa rehabilitación, y esa rehabilitación exige ir, ir dando pasos poco a poco para retomar la senda del crecimiento en menor madera. Afortunadamente pudimos justificar esas subvenciones de 7 millones que había que devolver a la Unión Europea eh, con lo cual ya no tuvimos que devolverla. El millón y medio de euros de diputación sí tuvimos que devolverlo, aunque seguimos pleiteando con la diputación para tratar de, de, de que nos lo devuelvan o de que al menos nos compensen con obras necesarias para el municipio. Hemos reducido la deuda, nos, eh, estamos pagando a proveedores eh, en el plazo que nos marca esa ley de estabilidad presupuestaria y consecuencia de ello hemos accedido a los 10 millones de superávit, que son la inversión que vamos a realizar durante los próximos meses. Nosotros hemos reducido la deuda estamos hablando casi a un millón de euros mensuales aparte de pagar intereses y eso el Partido Popular en su día tuvo la posibilidad de hacerlo y no lo hizo recuerda que el pleno del año 2013 en el que lo que hicieron fue pedir una carencia eh, es algo así como eh, no pagar el capital y pagar solo intereses eso les da mucho margen eh, presupuestariamente para hacer cosas pero al final se demostró que tampoco hicieron nada no no pudieron hacer absolutamente nada nosotros hemos tomado otro camino totalmente distinto, que es empezar a pagar deuda y empezar a pagar intereses. Y así, eh, tan solo 22 meses de gobierno, hemos con, conseguido reducir la deuda desde los 123 millones de euros hasta los 99 millones. Y la idea es que cuando acabe la legislatura tener la deuda casi los 40 o los 45 millones de euros. De tal forma que si conseguimos revalidar una nueva legislatura. yo me encantaría, y ese es mi sueño, dejar al Ayuntamiento de la Madena sin deuda. Que lo que podamos ingresar cada año lo podamos destinar al bienestar de los vecinos y vecinas de Benalmadena y que podamos realizar las inversiones que nos demandan los vecinos, pues construir ese puente de la Leala, asfaltar todo el municipio, remodelar el paseo marítimo, revitalizar el entorno Antonio Machado, eh, hacer las inversiones que necesita el puerto deportivo, eh, la eh, ampliación del hogar de mayores a Nica Torre, si es que son muchas las inversiones que necesita nuestro municipio, el nuevo parque de bomberos, pero hay que arreglar primero, estabilizar la situación económica y creo que en ese sentido estamos trabajando bastante bien. Hablando de dinero que está pendiente o que podría llegar al ayuntamiento, hace un par de semanas en el Consejo Rector del Pacto Local por el Empleo comentaba de que la, los fondos EDUSI estaban ya al caer, o sea, el anuncio de si se concedían o no. No sé si hay alguna novedad al respecto sobre este asunto. Bueno, es eh, efectivamente, esos son los famosos planes estratégicos que presentamos los ayuntamientos que en la primera convocatoria nos quedamos muy cerca de haber obtenido una inversión importante y que corrigiendo aquellos errores o aquellos defectos de aquel plan estratégico, hemos presentado la, la segunda convocatoria un nuevo plan estratégico en el entorno de Peralma de la Costa. Ahora mismo es el Ministerio quien está estudiando los proyectos y creo que tenemos muchas posibilidades. En principio se nos dijo a todos los ayuntamientos que para el 6 de abril habría una resolución por parte del Ministerio, pero estamos a 12 de mayo y no tenemos respuesta. Hemos llamado varias veces, nos hemos interesado, pero dice que están terminando de baremar los distintos proyectos y que en breve, no sabemos cuánto, tendremos un anuncio por parte del Ministerio. Ojalá sea positivo para Benalmadena, ojalá. A ver si nos enteramos pronto de este, de este asunto. Hablamos, por así decirlo, de medio ambiente. El Arroyo de la Miel tiene el parque de la Paloma y Benalmadena Pueblo podría tener en un futuro también un entorno natural, quizás no de tantas dimensiones, pero de 11... 11.000 kilómet... 11 metros cuadrados. Metro. Estoy yendo demasiado arriba. ¿no? Está trabajando el ayuntamiento para intentar que ese parque de los Nadales se abra al público. ¿no? Pues sí, y además esto podría haber sido una realidad hace ya bastante tiempo. ¿no? Y esto es consecuencia, y es lo que he hablado muchas veces, de que las mociones de censura generan inestabilidad política y parálisis. ¿no? Y es que esto fue un proyecto que inició el anterior alcalde Javier Carnero en el año 2007, estando de concejal de urbanismo Joaquín Villazón. Llegó la moción de censura y se paralizó. Luego en 2011 se volvió a retomar, llegó la moción de censura y se paralizó. Y ahora, a la tercera, en una legislatura que parece que va a ser estable y que vamos a poder terminar, se ha vuelto a iniciar. Y aquí es donde hay que hacer pedagogía y explicarle a los ciudadanos en qué consiste ese desarrollo urbanístico del entorno de los Nadales. Nosotros hoy en el entorno de los Nadales tenemos el famoso, la Casa de la Muralla, que todo el mundo conoce como el Chalet de la Coca-Cola. ...que es una enorme zona verde... ...verde privada, ¿eh? no es pública... ...es una zona eh, de 11.000 metros cuadrados... Eh, ...que es un chalet impresionante... ...que se dedica... ...o está destinado para alquiler... ...privado, para comuniones, bodas, bautizos, etc. ¿no? Y luego alrededor de esa casa de la muralla... ...tenemos, en forma de diseminado... ...tenemos una serie de viviendas unifamiliares... ...que están construidas... ...por decirlo de alguna forma, en mitad del campo... Eh, ...en zonas donde hay carriles de terrizo donde no hay una urbanización planteada y donde lo que hay es pues falta de saneamiento, eh, una electrificación insuficiente, donde eh, pues todas las aguas fecales de esas viviendas se vierten directamente al subsuelo porque no hay ningún tipo de y es una zona que tenemos que regularizar y urbanizar y entonces existen dos formas eh, el desarrollo urbanístico de un entorno Corresponde a la iniciativa privada, en algunas veces la iniciativa pública, pero en este caso es privada, ¿no? Y es privada porque tienen que ser los propios propietarios de las parcelas. los que desarrollen un proyecto de urbanización. Ese proyecto de urbanización, actualmente, que son unos 15 vecinos, pues tiene un coste. Y hay vecinos que no están dispuestos a asumir ese coste. Porque supone eh, un montante económico bastante elevado. ¿Qué ocurre? Que hay empresas que están interesadas en construir. Eh, en la zona y, y, y quieren comprar esas parcelas. Y son esas empresas las que se han puesto en contacto con el ayuntamiento. Y las que nos han dicho que si los actuales propietarios no están dispuestos a desarrollar eh, la zona eh, como ellos planean, que es una zona residencial para 15, 20 viviendas de lujo, eh, y no lo van a hacer porque no tienen dinero, que ellos sí están dispuestos a comprar esas parcelas y hacer un desarrollo más ambicioso, en el que se construirían 250 viviendas, donde se cedería un 10%. De espacio que tienen que ceder para calles, avenidas, para espacios comerciales y donde toda esa casa de la muralla, que actualmente son 11.000 metros cuadrados, se la donarían al ayuntamiento para que el ayuntamiento construyese un parque. Nosotros la idea nos parece bastante atractiva, que fue lo que se inició en el año 2007 y estamos apostando por ese tipo de desarrollo, que es un desarrollo sostenido con viviendas de protección oficial en un porcentaje elevado, con viviendas que van a dar la posibilidad de que el pueblo gane eh, eh, vecinos. Eh, gane oxígeno porque va a crecer actualmente por una zona que no puede crecer. Porque si os acercáis al entorno de los nadales del recinto ferial, veréis que la, la calle está cortada porque no puede comunicar con la zona de retamar y daría mejor comunicación, eh, mejor accesibilidad a todos, la posibilidad de construir esa vivienda de protección oficial y ganaríamos un gran parque para el entorno de la Madera Pueblo. Con lo cual, creo que la aparición es buena para todos. Aparte de que el ayuntamiento ingresaría pues el importe de esos aumentos de volumen y de esa construcción, esas licencias de obra, que creo que es buena ahora mismo la situación económica en la que nos encontramos. ¿no? Con lo cual creo que es un desarrollo importante del que dos o tres vecinos que viven en la zona pues, no están de acuerdo. Pues no están de acuerdo pues, porque ellos quieren otro tipo de crecimiento. Pero creo que en general, ganando ese parque público para el pueblo, ganamos todos. Creo que, que en ese camino en el que estamos trabajando. Esto será un proceso largo, me imagino. ¿no? Bueno, ahora mismo se está haciendo un estudio medioambiental y una vez este termina el estudio medioambiental, que es el requisito previo que nos exige la Junta de Andalucía, se planteará al consultivo la modificación urbanística de la zona para empezar con ese desarrollo. Bueno, Víctor, se nos acaba el tiempo del programa. Sí. Um, solo brevemente la cito rosa. Sí. Explicamos por qué. Lo comentaba yo al principio, pero me gustaría sí. que después estuve que. Hoy, día 12 de mayo, es el Día Internacional de la Fibromialgia. Es una enfermedad que durante muchos años ha sido invisible y lo que se trata hoy en día es darle esa visibilidad. Pues nada, con ese mensaje nos quedamos y te emplazo que nos acompañes el próximo viernes. Si la agenda lo permite, aquí estaré. Muchas gracias, Fran. Lo dicho a todos, nos vemos dentro de siete días. En buenas noches, señor alcalde.